El técnico de Pumas de la UNAM, David Patiño, consideró que en su plantel existen aspiraciones muy altas por destacar en el torneo Apertura 2018 de la Liga 1010, las cuales espera se conviertan en alegrías para el equipo y por supuesto para la afición. Tenemos aspiraciones muy altas, queremos conseguir cosas que se conviertan en alegrías tanto para el equipo como para toda la afición, declaró en conferencia de prensa. La ilusión existe después que los felinos sumaron su tercer triunfo de la campaña, 2 en la Liga 1010 y 1 en la Copa 1010, por lo que desean seguir por el mismo camino. Patiño dejó en claro que, en este proyecto con los universitarios, la tarea seguirá igual, dar oportunidad a los jóvenes canteranos para que puedan consolidarse como jugadores del primer equipo. Tenemos ilusión de consolidar este proyecto con los jóvenes canteranos que tengan talento, y lograr que varios de ellos puedan ingresar al primer equipo en un futuro inmediato, expuso. Respecto al triunfo sobre Necaxa por 5-3, el estratega aureazul reconoció que se dio la combinación exacta para quedarse con las tres unidades, con aciertos de Pumas y errores de los Rayos. En todos los partidos y competencias hay acierto y error. Ellos los cometieron al igual que nosotros, pero la suma de ambos criterios dio la posibilidad de tener un resultado a favor, más la gran voluntad y mentalidad ganadora de nuestro equipo, acotó. Más noticias en MSN. Chivas jugará la Copa 1010 con suplentes Rayados, sin ser espectacular, sigue con marca perfecta. No.